Hola, ¿qué tal, chicos y chicas, amigos del circuito Scott 7 Estrellas? Esperamos que hayáis pasado un buen verano, que hayáis podido descansar y ya estamos de nuevo de vuelta. Hoy estamos en Las Rozas, concretamente en la dehesa de Navalcarbón, junto al recinto ferial, desde donde tendrá lugar la salida y la llegada de la siguiente prueba del circuito Scott el 13 de septiembre. Vamos a realizar la prueba a bordo de la bicicleta para grabar cada detalle del recorrido y que podáis ver en primera persona cada uno de los senderos, cada uno de los caminos que conforman este recorrido. Así que nada, vamos a por ello. Bien, hemos recorrido los primeros 5 kilómetros, todos por asfalto, terreno absolutamente favorable, entorno urbano, y ese tramo lo realizaremos de manera neutralizada, detrás del vehículo de organización y detrás también del vehículo de Policía Municipal de Las Rozas, a quienes desde aquí queremos agradecer su colaboración. Una vez llegados a este punto, cuando cruzamos el puente sobre el río Guadarrama, será el momento en el que demos el banderazo de salida y empezará a contar el tiempo. El track, no obstante, está tomado desde la salida neutralizada, desde la dehesa de Navalcarbón, por lo cual los kilómetros están contados desde el kilómetro cero, desde la salida neutralizada. Aquí ya haremos exactamente 5 kilómetros. Así que nada, vamos a por la primera de las subidas, la subida a Río Chico, que nos pilla en el kilómetro 5 y es bastante, bastante exigente. Vamos a por ella. We'll be right back.
Bueno, chicos, chicas, ¿qué os está pareciendo el recorrido hasta ahora? El tramo de sendero del embalse de la Mayor, entretenido, ¿verdad? Unas vistas impresionantes. Bueno, llegamos al kilómetro 30, aproximadamente la mitad de la ruta, y nos encontramos con un arroyo que baja por aquí y tenemos que hacer este paso que es un poco complicado. Es la única parte no ciclable del recorrido, donde tendremos que tirar de habilidad, desmontarnos de la bici, y aquí el reto es no mojarnos o mojarnos lo menos posible los pies para cruzar por este arroyito, que hay unas piedras perfectamente colocadas y tendréis un voluntario de la organización que os guiará en todo momento. Así que nada, seguimos adelante.
Bien, pues hasta aquí será el tramo cronometrado. Aquí se instalará la alfombra de cronometraje, donde se tomarán los tiempos oficiales de la marcha y a partir de aquí circularemos por el carril bici, por la calle de las Rozas, ya con tráfico abierto, con mucha precaución, hasta llegar hasta la dehesa de Navalcarbón, donde hemos tomado la salida esta mañana. Nada más, son 64,5 kilómetros los que hemos recorrido en el día de hoy, como habéis podido comprobar, tramos de todo tipo, senderos, tramos escarpados, bajadas trepidantes, subidas de infarto y un poco variedad, como nos gustan las pruebas del circuito Scott 7 Estrellas. Muchas gracias, chicos, y mucho ánimo.